Este programa se llama Gente que Regresa y era tremendamente oportuno traer a quien fue nuestro primer invitado del primer programa de Y los Astros Serán Propicios. Está preparando una maestría en psicología que ya pronto tendrá en sus manos y también atiende consultas vía videoconferencias, lo cual lo califica como un psicólogo clínico del tercer milenio. Bienvenido Jesús Alejandro Coronado. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Gracias, muchísimas gracias por recibirme de nuevo. Estaba leyendo en internet que los colibríes recuerdan de qué flor comieron para no perder el tiempo y comer de las mismas flores que ya no tienen néctar. Dice un estudio que las abejas también saben de qué flor comieron y no reinciden en el error de volver a la misma flor que ya no tiene néctar. ¿Por qué los seres humanos repetimos los errores en nuestras relaciones? ¿No tenemos un cerebro de mayor capacidad que una abeja o un colibrí? Lo que pasa es que la evolución también trae como consecuencia, no todas las cosas que están son buenas. Los colibríes y las abejas no sienten miedo del futuro porque viven el día a día. En cambio, las personas cuando reinciden en algo, a pesar de que puedan saber a priori que les puede traer daño, prefieren eso ante la incertidumbre de lo que pueda venir. Aquella cosa que seguro mató confianza. Es preferible que sepas que algo que no te resultó está ahí, está seguro y estable, al arriesgarte a tener algo nuevo que no vas a saber si va a ser bueno o malo. Yo que hago consulta por Skype y entiendo que tú también lo haces. Tengo ahora un grupo de personas que emigraron. Resulta que aquello no era como ellos esperaban. Y la doble frustración de tener que regresar al único país que los va a recibir porque es su país natal, en una circunstancia muy particular. Ese fracaso evidente, pero también un tema con explicarle a los niños, sí, nos fuimos, pero ahora nos retornamos. ¿Eso gerencia problemas a nivel familiar, Jesús? Claro, totalmente. Lo que pasa es que el proceso de migración es una decisión que trae consecuencias a corto, medio y largo plazo. La respuesta a la migración que se está viendo actualmente es una huida o un escape no programado. Entonces es fácil no contemplar las posibilidades que pueden venir de un proceso de migración, de dejar todo atrás, y el regresar implica volver en condiciones generalmente peores a las que se dejaron cuando la persona regresó. Trae conflictos porque trae cambios en la estructura familiar, en las formas de vida, en las relaciones entre las personas, el adoptar una costumbre nueva cuando se va a otro país. Y el tener que regresar implica, para algunas personas, empezar de cero. Ya te voy a preguntar las herramientas que la psicología tiene para esos casos, pero pasa también que la gente prefiere emigrar a la tierra de sus ancestros, es decir, nietos de españoles prefieren España como sitio de inmigración porque esa es la tierra de mis ancestros, obviando que tus padres a lo mejor emigraron hace 40 años y la España de hace 40 años es la que tú te vas a encontrar. Hay una tendencia en la gente a repetir el camino, a deshacer el camino andado por sus ancestros. Eso nos produce seguridad. ¿Cuál es la motivación que tiene la gente para regresar a la tierra de mis abuelos, sin tomar en cuenta que mis abuelos ya se murieron, no están allí? Probablemente existe algo de historia oral dentro de la familia, donde se adquieren algunas costumbres y algunas creencias sobre lo que pudo haber sido la vida de los abuelos en el país del cual vinieron. Entonces es más probable que la persona sienta algún tipo de identificación con ese país o con ese lugar del cual vienen sus ancestros porque ya tienen una referencia de dónde vienen. El tema del idioma puede influir también. Una lengua que yo tengo como materna, te digo porque tengo gente emigrando, por ejemplo, del País Vasco, que tienen un idioma que no se parece en nada al castellano. ¿El tema del idioma dominante, la lengua materna, puede influenciar eso? Claro, las personas tienden a buscar la solución que tenga menos conflictos o menos problemas. Y si el idioma es una barrera y puedes emigrar a un sitio donde el idioma no sea esa barrera, probablemente sea un aspecto considerable. Ok, hemos tocado entonces el tema de la emigración, tanto de la gente que va como la gente que regresa. Vamos a los tips psicológicos. Ya vamos a entrar en el tema de las parejas y la gente que regresa con sus parejas, pero primero vamos a tips psicológicos. Al enfrentar una emigración familiar, ¿qué debo yo asegurarle, por ejemplo, a mis hijos? Que no dominan, porque digamos, ellos no tienen influencia en la decisión. Se les dice como una caja, mi amor, nos vamos todos para. ¿Cómo enfrento ese trauma con los niños, con los adolescentes? El círculo de amigos se rompe. Totalmente. Lo más importante es comunicarse y escuchar las necesidades y los problemas o las quejas
o la angustia que pueda tener los más afectados o los más vulnerables en este proceso. Ese entenderles es que ellos también entiendan que la decisión de emigrar no es una decisión fácil ni que sea una decisión tomada a la ligera, que es un compromiso en el cual toda la familia está involucrada, porque todos se afectan, ya sea de manera positiva o negativa, todos son los afectados. Comunicarse desde la comprensión, desde la compasión, desde la empatía de lo que puede sentir un niño o un adolescente al ser sacado de su lugar de pertenencia. Quizás para los más jóvenes es más fácil adaptarse, los niños y los adolescentes suelen ser más plásticos que los adultos, que ya tenemos una vida más hecha, unas costumbres más arraigadas y más rígidas. Desde la psicología clínica, ¿unas cuántas sesiones antes de irnos podrían ser buenas para que los niños procesen ese cambio? ¿Es recomendable? Efectivamente, se hacen sesiones para preparar a la familia para un cambio. Todo cambio genera conflictos y todo conflicto debería ser manejado previamente para poder intentar subsanar las implicaciones que pueda tener ese cambio tan radical en la vida de una persona. Ok, fuimos, estuvimos un tiempo, nos tenemos que regresar. Después que te quité tu círculo de amigos y armaste un círculo de amigos nuevos allá, resulta que ahora nos tenemos que regresar. Eso puede producir rabia hacia los padres, por ejemplo, en la vida de los adolescentes. ¿Los adolescentes pueden llegar a pensar que los padres no saben lo que hacen? Probablemente porque el adolescente dentro de su concepción es todo lo sabe, todo lo puede. Y dentro de su forma de ver el mundo, el padre ya deja de ser un modelo a imitar y se convierte en un modelo a competir. Entonces probablemente si el adolescente no está de acuerdo con la decisión de regresarse, va a haber una pelea, una guerra con el padre o con la madre con la decisión de regresarse. Por eso debe ser no negociado, pero sí debe ser trabajado y debe ser conversado por las razones por las cuales se están regresando. Te tengo casos tremendamente dramáticos porque tengo consultantes que les ha pasado. Resulta que la pareja emigró para Venezuela. Son españoles ya de la tercera edad porque... Y toda la familia se les fue. Y ahora están los ancianos aquí que eligieron a Latinoamérica, porque pasa en Argentina también. Eligieron a Latinoamérica como segunda patria, pero resulta que están solos. Porque la segunda generación, que son los hijos, decidieron emigrar a Estados Unidos, a México, a donde sea. La tercera edad, tú me decías que los adolescentes son más plásticos. A la tercera edad, ¿cómo enfrento la soledad que me deja que mis hijos dejaron el nido? Y se llevaron a mis nietos, además. Claro, las personas no entienden o no conocen que emigrar no es un proceso fácil, es un proceso complicado, dejar todo atrás. Por las razones que sean, es complicado. Así la ganancia que puedas obtener al ir a un sitio nuevo puede ser mayor que la pérdida que tienes. En el caso de las personas que se quedan, o en el caso de estos adultos mayores, de estos viejitos que se quedan, para ellos es doblemente complicado porque ellos ya hicieron una primera migración y ya asumen la tierra o el país al cual llegaron como suyo. E incluso regresarse a su país de origen para ellos les es ajeno, porque es un país que hace tiempo les dejó de pertenecer y con el cual se identifican. ¿Qué ocurre? Esa soledad que sienten estas personas mayores puede ser compensada buscando grupos de apoyo, ¿no? Primero entender que no son los únicos que están solos, porque hay muchos adultos mayores, muchos viejitos, muchos abuelitos que están solos. Y entender que otras personas que están con ellos y rodearse incluso de esas personas. Porque en este momento la solidaridad y la compañía es una aliada fuerte para momentos difíciles. Te lo digo porque tengo un caso muy cercano de un amigo que es gerente de una gran empresa. Él emigró y sus hijas nacieron aquí, su nieto nació aquí. Él había hecho de todo este tema de la vida familiar un mundo, además de su trabajo, o sea, su trabajo y su vida familiar. Y resulta que los esposos de las hijas tienen trabajo fuera y decidieron irse llevándose a las hijas y al nieto. Él me hablaba de tristeza y yo lo veía deprimido. ¿Esto produce tristeza, produce depresión? ¿Tristeza es igual a depresión, Jesús? Cuando hablamos de depresión es cuando se ha cronificado, por decirlo de alguna forma, la tristeza. Uno puede sentirse triste sin estar deprimido, porque la depresión implica una serie de síntomas, por decirlo de alguna forma, que dan cuenta de un estado de una enfermedad, por llamarlo de alguna forma. Tristeza podemos sentir a diario, tristeza podemos sentir por aspectos más o menos relevantes de la vida y podemos levantarnos de esa tristeza con facilidad. En cambio, levantarse de un cuadro depresivo o de una depresión puede ser más complicado y hay más factores en riesgo. ¿Hay algún remedio para la tristeza para que no se nos vuelva depresión? Es importante identificar la causa de la tristeza. Es importante identificarla, saber cuál es. También es importante identificar la emoción que se produce. Dejar que esa emoción fluya
y poderla identificar dentro de cada persona y también combatirla. ¿En qué sentido? Si yo tengo identificado el aspecto que me produce esa tristeza, tratar o de alejarme o de combatir el aspecto que la produce. Si no puedo alejarme o combatirlo porque eso excede mis capacidades, es manejarlo emocionalmente. Y ahí es donde el terapeuta es necesario. Por supuesto, cuando el momento en el cual mis herramientas individuales no me funcionan, lo más prudente y lo más necesario es buscar ayuda. Les recuerdo que Jesús Alejandro Coronado hace conferencias vía Skype para atender sus consultas. Eso me encanta porque te define como un psicólogo del tercer milenio. ¿Qué pasa con la gente a quien la dejaron? Porque este es un caso muy particular. Si yo he dejado a alguien y quiero regresar con esa persona, mira, no me siento culpable, o sea, reconozco que lo dejé ir y en algún momento emplearé todas mis armas de seducción. Yo veo el conflicto cuando a mí me dejaron, es decir, este ser se fue de mi vida porque yo no era suficiente, yo no era, y ahora regresa con un bolero de no hay nadie como tú. Eso produce rabia. Yo siento que la persona a quien tratan de reconquistar tiene una rabia por dentro. ¿Hay herramientas para manejar eso? Más que una herramienta es también entender que aquello de que las segundas partes nunca han sido buenas, no son buenas porque cuando se retoma una relación y no se toma en cuenta los factores por los cuales esa relación terminó, van a empezar donde terminaron. Entonces los errores van a seguir estando ahí. Las facturas, el talonario de facturas sigue ahí pendiente. Claro, porque implica no necesariamente olvidar o perdonar, pero implica montarse en los problemas que hubo y trabajarlos. Si hubo problemas al inicio de la relación que llevaron a la ruptura y tú vuelves con esa persona, el problema va a estar ahí, no va a estar resuelto. Y va a ser exactamente la repetición del error. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ser franco, ser honesto, sincerarse con la persona, plantearse las opciones, plantearse cuáles son las intenciones de volver. Y muchas veces las personas vuelven porque no les queda más remedio, por aquello de que no les gusta estar solas, por aquello del miedo que hablamos anteriormente, el miedo al incierto, y produce que incurran en ese error. O también personas que creen que ya su último tren, por decirlo de alguna forma, partió, y bueno, es mejor estar mal acompañado que solo. Tengo caso de gente que se ha casado 2 y 3 veces con el mismo, lo cual significa que se divorciaron 2 veces por lo menos de esa misma persona. ¿Por qué los seres humanos recordamos solamente lo bueno de una relación? ¿Por qué los seres humanos endiosamos ese momento y se nos olvida que el señor no era fiel del todo o que ella tenía un carácter bastante difícil? ¿Por qué tenemos esa memoria selectiva que nos hace reincidir en un error? Lo que pasa es que en muchos casos las personas van a la relación desde la carencia afectiva, desde la falta de amor propio. Y cuando eso ocurre, buscamos o buscan en las otras personas que llenen esos vacíos de afecto o esos vacíos de amor. Si ya tengo memoria de que esa persona, mal que bien, me llenó algunos vacíos de afecto o de amor, ya sé que eso está seguro ahí. Y por lo menos tengo un poquito de amor que arriesgarme a no tener nada. Entonces eso produce que las personas repitan nuevamente esos patrones, esos errores, porque no parecieran quererse lo suficiente como para exponer límites, como para preferir estar esta vez solo que mal acompañado. Te estoy exprimiendo como un limón porque tengo muchísimos casos de gente con conflictos repetidos muchas veces y entre ellos por el tema de lo difícil que es emigrar. Tengo familias partidas. Se fueron los padres, pero dejaron aquí a los hijos. Porque se emigra como vamos a ver qué tal nos vaya, primero me voy yo que soy el que va a trabajar. Cuando uno de los dos padres se queda, el vacío no es tan grande. Pero tengo casos que a los abuelos le has tocado volver a ser papá porque yo me fui y te dejé a mis hijos. Entonces, esa gente que partió le regresa al abuelo su rol paterno. En la tercera edad yo puedo volver a criar un niño pequeño. ¿Eso es justo que me lo hagan? Mi papá decía que los abuelos están para consentir, no para criar. Ah, mira tú. La crianza depende de los padres. Ausencia extrema de los padres, bueno, los abuelos podrían hacerse cargo. Pero es una responsabilidad que le compete a la persona que ha decidido tener hijos. Y tener hijos es una decisión. Así como emigrar también es una decisión y se hacen ajustes dentro de la familia para que sea el abuelo o la abuela o los dos en conjunto quienes ayuden con la crianza. Por eso implica acuerdos previos. Significa que los patrones de crianza tienen que ser similares a los que han tenido los padres con los de los abuelos. Porque si el padre o los padres emigran y quedan los abuelos a cargo de los niños,
que ahora le imponen otras responsabilidades distintas, otro rol distinto, que criaron diferente. Exactamente, y también dependiendo de la edad que pueda tener el niño, para el niño es un choque y es un conflicto por la ambigüedad del mensaje que está recibiendo. Te lo digo porque tuve aquí una consteladora familiar y yo le hice esa pregunta. Le pregunté si los abuelos pueden sustituir a los padres y ella fue tajante. Me dijo, no, de ninguna manera. Padre es padre y abuelo es abuelo. ¿La psicología también cree en esos roles fijos? Yo creo que esos roles pueden fundirse un poco en quién ofrezca la mejor crianza. Porque existen abuelos que son mejores padres que los propios padres. Entonces, en ese caso es preferible un abuelo que pueda criar desde el amor y desde los valores y sobre todo desde el respeto, que un padre que no tiene las capacidades o el interés o la habilidad para criar. Te agradezco tantísimo que hayas venido a iluminarnos. Y ustedes ya saben, no tienen que decidir solos, la terapia está allí.